Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo, un abrazo hoy viernes, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana. Para que esté claro. Para que de esa manera recibas todas las notificaciones y estés alertado cada vez que zumbamos, emitimos, producimos, tiramos aquí en YouTube, en este tu canal, un nuevo contenido, un nuevo podcast, una nueva reseña como esta. Sale un tema, obviamente, como que lo anunciaron de ayer para hoy, pum, pum, pam, 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 y salió, y como que de verdad que este es de esos temas fantásticos. Y hablo de la colaboración de A Capela junto a Aldo el Aldeano y el tema titulado Ni con Money. Un tema bastante picante, bastante sabroso. Estos son los temas donde básicamente las colaboraciones, por decirlo así, de diferentes países, caen de una manera tan y tan orgánica por dos tipos que son dos monstruos de la música y son dos monstruos del rap latino. Hay que entender una cosa, y es que este tema se sale, diríamos, un poco del ordinario. Lo estuvimos recientemente colaborando en el tema Bendecidos, obviamente, donde aparece nuevamente la figura emblemática de un Cancerbero, donde está, pues, obviamente, Norik de Rapper School, está también Santa Fe Clan, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinnúmero, un grupo de MCs muy, muy buenos. KCO aparece en el tema. Pero aquí estos dos se montan a ser de las de ellos. A Capela y Aldo en este tema, sencillamente, quiero que estén bien pendientes de esta letra, porque dan una clase magistral a nivel de barras, muy duras, muy contundentes y básicamente un recordatorio de que el talento y la autenticidad no tienen precio, ni con money. En el mundo del rap, el éxito se construye con pasión y verdadero arte. Y a nivel musical está muy pero que muy sabroso en una producción de nada más y nada menos que del señor Faker. Quiero que estén bien atentos a este tema, porque como preámbulo, nos van a llevar a nivel de melodía, obviamente reestructurada y reorganizada, a un tema que salió en 1964 del maestro Joe Cuba y de la autoría e interpretación de un José Cheo Feliciano, el emblemático Ratón. Ese piano lo van a haber hecho guitarra, por lo menos con unos efectitos y unas cositas, un adornito bastante sabroso. Así que vámonos con A Capela featuring Aldo el Aldeano, Ni con Money, en una producción de Faker. No hay que hablar, aquí hay talento, lo saben tú y tu homie. Lo oyeron. De cualquier malla sale un ratón, oye, de cualquier malla. Muy buen, muy, oye, el sampleíto, por más que me lo disfracen, eso nosotros lo hicimos básicamente también bastante disfrazado. Si no me equivoco, fue Blas en un sábado gangsta. Delito en Cicacidí, que también se utilizó un poco esa química de ese disco Delito y Polaco, Mundo Frío, ese tema, Sábado Gangsta. Básicamente fue también de ahí que como que se cogió la idea. Así que seguimos. Este flow hay que nacer con él. No puedes conseguirte uno así ni con money. Ahí estamos oyendo a Aldo, obviamente, en su típica melodía, sus típicos coros, el intro del tema, ya ustedes saben, para que entonces entre y le deje básicamente el campo abierto a una capela. Le dio cortes diferentes ahí, Aldo, a su típica, por lo menos, entonación. What's up, nigga?
le metió un ingrediente nuevo, por decirlo así, aunque ustedes no lo crean. Lo hizo más calle. Lo trajo más a lo urbano. Lo trajo más a la esencia del rap. Dímelo, oye. Miren acá, Capela con la banda de coro. Está enamorado a Capela. Aleación de flow. Yo juego con el ego de mis enemigos. O sea que a Capela tiene enemigo. Entiende él, según dice el tema. Salgan de los lados grises. Vamos a caminar filita con la flauta de Gemelin. Soy como el puma que se acerca, pero no se ve venir. Les pego cuando menos se lo esperan, como el Génesis. El Génesis de la Biblia, ya tú sabes. Le pego cuando menos se lo esperan. Oye, aquí de verdad que a nivel de barras, estos dos tipos mataron la liga. Después de esto, no hay quien te contrate. No trate de saltar de yate, que no habrá un rescate. Traje la verdadera grasa dentro del empaque. Esto es Friends and Family, no lo consigues en Food Track. Ya tú sabes, papi, que esto es a otro nivel y no se consigue en Foot Locker, la tienda de calzado deportivo. La verdad que son varios años en el rap, sin nada que mate, solo somos Jimmy Cuate. Pure la habilidad de colarme como los hackers, me metí en el sistema y de aquí no hay nadie quien me saque. Como le digo, la habilidad de estos dos tipos a nivel de rapeo es otra cosa. Me gustó mucho y sobre todo les voy a decir, si a Capela le metió, Aldo, aquí hubo, vuelvo y lo repito, aunque ustedes no lo entiendan, una competencia amigable. Vamos a ver cuál de los dos, o cuál de los, básicamente, de estos dos grandes MCs, tira unas barras más duras. Yeah, do. Prende un feeling para escribirnos algo. Que estos niños quieren llamar la atención, pero sin saldo. Que yo pasé los 30 en Venezuela sano y salvo. Así que no le temo a nada con el que me lance en salvo. Oye, ya pasó de los 30. Y dice él que si lo ha pasado y ha pasado de los 30 en Venezuela, viviendo en Venezuela, olvídate, de cualquier lado sale. Yo no ando en el meneo de ustedes, estoy hackeado de las redes, me vine a esquiar en la nieve, me voy de gira para España, después voy para Copenhague, y otro montón de vainas que no pueden darse el gusto a ustedes. Hay fronteo. Hay fronteo por parte de Acapela. No se pueden dar el gusto a ustedes. De estar o llegar o ir a donde va Capela ya. Agache la cabeza y para bola para que entienda que tengo la melaza que te empegota la bemba. Y ustedes frente a mi mierda son esplenda. Remember, que tenga tienda, que la tienda, sino que se atenga. Ustedes no son azúcar para Capela. Ustedes sencillamente son la imitación, el sustituto. La esplenda, muy buenas barras. Capela está metiéndole buenas barras sabrosas aquí. Ejecuto el crossover como Kemba, contrario tiembla. Se van mi mierda suplicando que no lo reprenda. Tengo a puristas implorándome que no me venda. Pero qué voy a hacer si el disco está en la tienda. El disco está en la tienda. ¿En qué tienda vende a Capela disco físico? Vamos, vamos. Vamos a bajarle un poco, vamos a bajarle un poco. No gasto barras en gente que no comprenda. Podrás tener mi phone, pero no creo que te atienda. Para hablar conmigo tienes que primero hablar con Kiko. Y para hablar con Kiko tienes que anotarte en una agenda. Está ocupado, ocupado, muy duro, de verdad. Me gustó, me gustó. Me gustó este verso de Acapela. Le metió sabroso, le metió cabrón, le metió cabrón. Es que hay mucha gente dañina. De esas que creen que porque el huevo se para, camina. Yo siempre me hago el huevón porque me fascina. Y después les parto el rostro cuando me monto en tarima. Ya tú sabes que él los calla en tarima, en su show. Y ahora entra nada más y nada menos que el verdugo, Aldo el Aldeano. Directo, sin corito, vámonos rápido. En barras de mi imaginación, escupo imágenes con frases. Vengo a fundar micrófono ya. En unos años más, cabrón, ya habré rapeado casi el tiempo que pasó Mandela en la prisión. Uy, ya tú sabes, muchos años que estuvo Nelson Mandela en prisión. Así que dice Aldo que ya se está acercando básicamente de los años que lleva rapeando al tiempo que duró Mandela en prisión. Yo quiero estar seguro, ¿cuánto tiempo estuvo Mandela en prisión? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver si me dicen aquí rapidito el día de...
Vamos a ver cuánto tiempo estuvo Mandela en prisión. 27 años en prisión, Nelson Mandela. Oye, uso mi línea, nadie placa, nadie gobio. Si tú crees que busco fama, estás comiendo arroz con obvio. No es narcisismo, solamente camo propio. Andamos lejos, pela, que nos miren por un telescopio. Uy, tan años luz. La roncaera se dejó sentir aquí, pero son dos tipos que a nivel lirical lo pueden hacer. Flow en las venas, que instrumentales de escena, las rimas no frenan y esto por Amazon no se ordena. Mis libretas como la luna cuando luz se llena, demasiado crimen, demasiada sangre por una escena. Uy, demasiado green, mucho money, demasiado sangre para una escena. De verdad que es muy bueno, muy bueno. Me gustó los acordes, como lo compuso Faker. O sea, la composición muy dura, muy buena este tema. Y el visual está chévere. Muñeco de cerebro seco en todo me feco. Pecos Bill me aman, baby, buena, te pecho hueco. A rayo, Pecos Bill, ya tú sabes, el vaquero norteamericano, el cartoon. Ahí hizo la símil dura. Y él expandió su odio, luego Chávez hizo su ego. Pero los cubiches, pues siempre amamos a los venecos. Vamos para atrás, esa parte me gustó, esa parte está buena, muy buena, muy importante. Le expandió su odio luego Chávez. Vamos más para atrás. Feco, Pecos Bill me aman, baby, buena, te pecho hueco. Fidel expandió su odio luego Chávez hizo su ego, pero los cubiches, pues siempre amamos a los venecos. Ah, bueno, sí, obviamente comparó básicamente las dos dictaduras. Empezó Cuba y luego entonces se le sumó, básicamente la aprendió Chávez de los mismos cubanos, pero eso no es indiferente, ya tú sabes. Aldo dice que el amor de los venecos y los cubanos es uno. La brisa endemoniada hechizando los sonajeros. No vengo a hablarte ropa, a mí me gusta andar en cuero. Esto es un don que me tocó, esto no se compra con dinero. Hasta las luces flashean cuando se ve el lapicero. Las luces, ya tú sabes, cambian a intermitente cuando Aldo prende el lapicero. Muy bueno, muy bueno. Oye, y sobre todo, hace tiempo yo no veía. De hecho, yo hice un video junto con Baby Carl, lo dirigí y demás. DJ Joel en el 1995, básicamente, y fue así. En un camión a la parte de atrás. Por ahí está por YouTube. Deja que te explique, no importa que me critiquen. Sin tener un jet privado, te pongo a viajar sin ticket. Y a rayo, la nota de Aldo te va a dar, papi, que te va a poner a viajar sin jet privado y sin ticket. Las Olimpiadas, playback, y no hay quien clasifique, pupilla, supliquen. Esto es por amor, no por los likes. Esto se hace de corazón. La autenticidad no tiene precio. No se hace por los likes o los likes. Quieren que con clase aquí la clase imparta. Quieren que me luzca, quieren que me crezca, que los parta. Busca en Google, en Explore, en Wikipedia, en Encarta. Este flow viene del centro de la tierra como alta. Ay, 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 ay. Como digo, en el mundo del rap, el éxito, y eso lo han hecho estos tipos, se construye con mucha pasión y verdadero arte. De ahí para abajo, lo demás, vaya y búsquelo a las granjas digitales. Ellos me critican por mi pinta, los casos, los callos, los miro, no fallo, los callo con tinta. Yo persigo hasta que el arma quede extinta y luego lo único que queda es la maca, el cadáver y la cinta. Y él dice que los limpia y los mata toditos, Aldo. ¡Ay! Puro fronteo. Oye, se dieron para el fronteo, para echársela. Pero es que los tipos a nivel de rap están muy duros y están obviamente posicionados bastante bien, que fue lo que enseñamos ayer en un post en mi Instagram. Demasiado peso cuando el arte es preso, tuerzo los pescuezos yo. Mi lengua no es mi tan hueso, que el coque está preso, el pante está preso. Triste proceso en el que el inocente, aunque sea fuerte, nunca sale ileso. Dando con su rap conciencia siempre, en algún momento dado de la barra, Aldo te va a poner algo y te va a poner a pensar, sin lugar a dudas. Ya tú sabes, y eso es, como decimos nosotros, el eslogan del Free Coca, Free Panther. Ya ustedes saben. De donde soy, las pistolas no tiran flecha y te pueden encarcelar tan solo por una sospecha. La bolita se echa, no existe derecha, vaina recha, un ojo hecha. La economía de Cuba está deshecha. Y se la dejó caer a los cubanos nuevamente, al gobierno, no al pueblo. El pueblo, obviamente, identificado altamente con Aldo. Dirigido por Lerick. Pero esta vez lo hicieron como que con acordes de guitarra en vez de piano. Producido, vamos para atrás. Secha.
Eric lo dirige y lo edita el video, producido por Rastarodri. El Style by Lela Primera. Y el behind the scene, ya ustedes saben, Gabriela Martínez, hay un behind the scene. Oh, hay un behind the scene. Un corito sencillo, rapidito, catchy, dos versos y matamos la liga. Aldo el Aldeano junto a Capela. Esto está en el canal de Acapela. Nico Muni produced by Faker. Melodía ciertamente inspirada en nada más y nada menos que El Ratón, como dije, de una producción del 1964 del maestro Joe Cuba y su sexteto. Déjame tu comentario ahí abajo. ¿Qué te pareció? Regálame tu like, comparte, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que recibas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Low Q. Bonito viernes a todos. Buen fin de semana.